Bueno, y entonces ahora vamos a entrar en una etapa cultural. Hace poco me llamó una amiga que fue a una obra de teatro en Moscú. La semana pasada se estrenó una obra que se Pero llama... ¿cómo hay teatro en Moscú? Sí, ¿No están a los la tiros? gente... No, no caminan, ¿cómo se llama? Osos por las avenidas. No, no, hay cultura, hay cultura. Se estrenó una obra muy interesante. Que está basada en una obra de un poeta, gran poeta ruso que se llama Lermontov, y creo que es, no sé, pero muchos consideran que después de Pushkin viene Lermontov o al revés. Pero bueno, vamos a hablar con el director de la obra y con el actor o, digamos, también lo podemos decir bailador principal, con Anton Astapov y Adrián Galia. Anton Astapov es ruso, es director, actor, y Adrián Galia es argentino, pero que vive en España y que estuvo en Moscú haciendo esta obra. Así que, viste, todos tienen que ver con... Hay multilateralidad en el mundo, ¿viste? Tiene que Y ver en con este este programa. programa fundamentalmente somos militantes del multilateralismo. Sí, bueno, Drastuit y Antón, hola Adrián, Drastuit y Adrián. Hola, Antón. Hola. Hola, hola, здравствуйте всем. Здравствуйте, кто нас видит. Hola. Hola Здравствуйте, Антон, здравствуйте. a todo el mundo. Здравствуйте, me llamo Антон Астапов, soy actor, director de Moscú. Yo estudiaba en una de las más antiguas escuelas teatrales, se llama el Instituto Teatral de Shchepkin. Shchepkin era el fundador de la escuela teatral rusa. Luego era Stanislavski y gracias a sus sistemas funciona todo el cine y todo el teatro por todo el mundo. Yo quiero decir que nuestro proyecto es internacional. Y Adrián es mi amigo. Ya llevamos casi a partir del año 2010. Y conocí gracias a mi madre. Mi madre es gran persona y era la estudiante, era alumna de una coreógrafa española que trabajaba y vive aquí muchos años. Ella también falleció en Moscú. Se llamaba Violeta González. Era niña de la guerra civil en España y por eso ella vivía y trabajaba en Rusia en el Teatro Bolshoi. Su marido era director del Teatro Малый, es uno de los más grandes y antiguos teatros moscovitas. Su vecina era Galina Ulanova, bailarina y Gran coreógrafa. bailarina rusa, sí. Sí, eran amigas y vecinas. Y mi madre estaba en su compañía. Y con los años, mi madre empezó a tomar las clases de Violeta ya sin grupo, no sé cómo explicar. Entonces, personales, Individuales, las clases individuales. individuales, sí. Y al final, Violeta murió en nuestras manos. Falleció aquí en Moscú, le cortaron una pierna, tenía una enfermedad grave y mi madre buscaba a alguien que podía continuar trabajar con ella en este sentido, en el sentido que ella entiende. No era flamenco, era la danza española. Y Violeta era directora, era coreógrafa. Ella conocía a Paco de Lucía, ella conocía a muchas personas destacadas españolas. Ella trabajaba en Madrid también. Y por eso mi madre quería algo parecido, algo que puede continuar este camino interesante. Y entonces, conocimos a Adrián, le invitaron para el Festival de Flamenco a Moscú. Él puede contar mejor porque yo no domino toda la historia y situación del festival. Entonces, él va a contar luego. Y conocimos a Adrián en este festival, él participaba y mi madre
le ofreció tomar las clases, que ella quería tomar las clases. Y yo ayudaba a mi madre porque yo puedo hablar español un poco y yo traducía todo lo que decía Adrián. Y él era mi primer maestro. Si eso es poco, yo no sé qué puede decir Néstor. Sí, poco. Entonces, él era mi primer profesor porque él daba, yo siempre tenía que traducir y todo pasaba a través de mi cerebro. Claro. Todo lo que explicaba a mi madre en el sentido de la danza. Y mi madre está enamorada de la danza española, ella lo practica cada día y cuando íbamos de vacaciones nosotros viajábamos al lugar donde estaba Adrián. Estábamos tres veces en Buenos Aires porque él trabajaba un tiempo en Argentina, en Japón, en Madrid, varias veces. Le invitábamos a Moscú para tomar parte ya en nuestro concierto. Y cuando vino última vez, en el año en 2019, yo quería hacer algo grande. Yo dije a Adrián, quiero hacer un espectáculo, quiero usar la luz, quiero usar humo, quiero trabajar con el texto interesante, quiero hacerlo grande, grande y profundo. Y empecé a hablar con él. Perdón, ¿y por qué se te ocurrió esa obra? Porque, digamos, más allá de que hay una mención a un monasterio, como decís vos y eso, ¿por qué se te ocurre hacer una obra? Y además me marcaste concretamente de que no es flamenco. No es flamenco. No es flamenco. Sí. Porque sí, digo, no, bueno, es flamenco. Bailar tango, Adrián Bayer. No es flamenco. A ver. A mí me parece que Adrián no es solo bailador, es actor. Ajá. Que danza, que baila. Y Demon es un poema. Y mi Demon, mi personaje que yo veo, no es el Demon que tiene el aspecto, ¿sí?, del Demon. Nuestro Demon es hermoso, es guapo. Ajá, demon es demonio o diablo. Demonio, para sí, que la demon, demon en sí, demonio. Entonces, y su idioma, no podemos entender el mundo de los espíritus. No lo vemos, pero podemos sentirlo. Entonces, nuestro demon habla en el idioma de la danza. Okay. Él se mueve. Espera que le voy a hablar un poco, voy a presentar a Adrián. ¿Cómo estás desde Madrid? ¿Estás en Madrid? Muy bien, sí. No, en Madrid no. Estoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Andalucía, en el sur de España. Nos mudamos desde Madrid a esta tierra hace un año y bueno, aquí estamos, sí. Bueno, un argentino más perdido por el mundo, como decimos entre nosotros. En algún momento yo estuve perdida en Moscú estudiando, vos allá, y además volviste fuiste a Moscú. Escúchame, vos hace muchos años que ya no vivís en Argentina, ¿no es cierto? Sí, el último periplo, como ha comentado Antón, fue del 2011 al 2013. Okay. Estuvimos por allá, por Buenos Aires, con un gran amigo en el Teatro Picadero. También después estuvimos en Avenida de Mayo con un homenaje vivo que le hicimos a mi madre, que es la maestra, la china, que ha generado, han pasado por sus manos tres generaciones de bailadores argentinos. Muy emotivo todo aquello, pero bueno, sí, llevo tiempo sin estar en Argentina para... Bueno, me da lástima, ¿no?, de este tema, porque yo he luchado mucho por la identidad del sur, por ese sur que necesita tanta ayuda, desde nosotros mismos los primeros, provocar un movimiento que sea
una alternativa a todo lo que tenemos. Que eso queda dicho entre líneas. Me gustaría ampliar, pero vamos a centrarnos en esto, que si no me voy por... No, pero no te preocupes, porque podemos... nosotros siempre a los invitados los tenemos guardados en una agenda y en algún momento vamos a volver a invitarte, porque es muy interesante cómo la gente pulula por el mundo tratando de justamente eso... Marcar su identidad, compartir su identidad, eso es fundamental, porque donde nosotros vayamos, yo estuve hace unos meses en Moscú, ahora vuelvo el 7, viajo el 7 de junio, y me invitaron a un festival de tango que me quedé con la boca abierta, porque digo, ¿cómo puede ser que esta gente baile así? En un festival que vos decís, no hay, hay solo, o sea, la compañía está dirigida por un argentino, pero había 80 parejas de baile que eran todas rusas, o sea, de la Federación Rusa. Y yo dije, ay, Dios mío, esto no puede ser, estoy en Buenos Aires. Sí. Digo, es tan importante esto que vos decís y que Néstor, nosotros marcamos mucho del programa de identidad, de la soberanía, de un montón de cosas que nos marcan. Y viste que ahora todo pasa, aunque no queramos, por esto de la operación especial y de la pasada por Rusia. Estamos descubriendo gente que se ha ido de otros lados, ha llegado a Rusia... Y a través de Rusia empezó a trabajar en determinadas cosas que tienen que ver con la identidad. Así que, bienvenido. Y además, ¿cómo, o sea, vos a través, como dijo Antón, a través de la mamá de Antón, llegás a Rusia como profesor de baile, ¿no es cierto? Más que nada. Sí. Y lo que, sí, decime, contá. Llegamos, bueno, hay que hacer un poco de vista atrás antes de este episodio que bien ha comentado, bien apuntado Antón. Yo llego de la mano de la compañía de Antonio Gades a Moscú y bueno, yo creo que si no me equivoco, Antón, y eso tendremos que tener a Mariana, que es su madre, aquí para corroborarlo. Pero si no me equivoco, Mariana y Violeta fueron a ver aquel espectáculo a Moscú y ahí fue donde realmente me descubrieron. Y si mal no recuerdo, creo que fue ahí cuando Violeta le dijo a Mariana, este ha de ser tu maestro cuando yo no esté. Creo que la historia es así, pero habría que corroborarlo con Mariana porque yo desde la más absoluta humildad lo único que he hecho ha sido acudir a un llamado de una artista rusa que ama, adora el arte y sobre todo adora y ama, o sea, tenemos eso en común, adora la danza española, el flamenco, o sea, en general, ¿no? En la cultura española. Yo llego a Moscú la primera vez en el año 91, con la reapertura de la Plaza Roja de Moscú, donde, bueno, es un momento histórico porque todos aquellos bailarines disidentes del sistema regresan a su patria para decir, ok, vamos a darnos un abrazo, vamos a intentar olvidar lo pasado, pasado está, y corramos un tupido velo. Yo tuve la oportunidad de estar de la mano de Plisetskaya, de Maya, en esta reapertura y coincidir con grandes artistas de la danza rusa y bueno, el honor por delante de haber podido estar ahí. Fue ese primer episodio, ese fue mi primer contacto con Rusia y después ya fueron pasando los años y fue a través de la compañía de Antonio Gades y ya después ya a través de ese reencuentro ya vino el festival que ha mencionado Antón. Y bueno, ya ha sido como un cúmulo de eventos que han ido sucediendo a partir de este momento. Quiero decir que por delante van mi agradecimiento y, por, como digo, humildemente agradecido estoy a esta familia que he encontrado, que para mí ya es mi familia, la familia de Mariana, Antón, su marido, todo lo que rodea a Mariana es mi familia y bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta. No, muy, muy bien, muy interesante toda la vuelta de la vida, esto es interesante. Quiero acotar una cosita para los oyentes. Rusia tiene una relación muy importante con España, más allá de las monarquías, etcétera, en otros momentos pasados, sino con el grupo de niños que llegó por Franco, digamos, por la guerra civil. Ha llegado una cantidad enorme de niños. Incluso yo he ido a un café que estaba por cerca del Teatro Bolshoi, que no sé si sigue abierto todavía, que era, se llamaba el Café Español. Había que subir por la escalera, tres pisos, y ahí se reunían los españoles que eran esos niños, pero cuando yo ya fui, ellos tenían
60, 50, 70 años. Algunos volvieron. Madre mía. Había, claro, habían, eran niños en ese momento, era un grupo de niños que habían, se habían subido a un barco a través de la Cruz Roja y todo eso, y se fueron a la Unión Soviética, los recibió la Unión Soviética, los crió, casi todos de ellos huérfanos, porque se habían muerto sus padres. Así que hay una relación a través de eso. Inclusive hay un fragmento de una película de Tarkovsky que se llama El Espejo, en donde aparecen esos realmente que bailan flamenco en esa pequeña escena. Tengo que decir esto porque a partir de ahí hay una relación muy carnal entre el pueblo ruso esos niños españoles que, bueno, ya con el tiempo se fueron. Algunos volvieron, otros quedaron en Rusia y ya tienen descendencia en tercera generación. No, y si me permitís, porque... Silvana, ahí sí. Lo decía Adrián Galia, estamos con Adrián Galia y Antón Astapov, que uno está en Moscú, el otro está en España, si no entendí mal, Adrián. Sí. Digo, vos hablabas del tema de la identidad, y yo quiero fortalecer esto. La migración en Argentina no es solo de italianos y españoles. Toda la migración que hubo, a partir de la reestructuración de los imperios austrohúngaro y de todo lo demás en Europa, estamos hablando de fines del siglo XIX, hizo que vinieran migrantes de todo tipo, digo, los alemanes del Volga, bueno, de distintos lugares y que están radicados en la Argentina y que conservan esas identidades con fiestas populares que se hacen todos los años y que esto me gustaba destacar de lo que decía Adrián, porque eso nos mantiene unidos, más allá de que aparezca o no aparezca en los medios o que se le dé la difusión que realmente debería tener, porque esa gente tiene esa identidad y la conserva décadas y décadas, y como siempre decimos, desde la época de los zares, pasando por la Unión Soviética, bien lo decía Adrián, en el año 91, digo, el mundo se mueve y no es que Rusia no existe, existe siempre y está entrelazada con nosotros, de un país pleno de migrantes. Digo, quería destacar esto, Adrián y Antón, Silvana, porque me parece importante que siempre tengamos atado esto. No es que estamos forzando una realidad cuando hablamos de la Federación Rusa, sino que está entrelazado con nuestra vida también, y lo saben los más viejos, tal vez los más jóvenes no lo tengan tan claro. De eso se trata la parte, ¿no? Es todo un plan bien enarbolado para dividir y para construir una realidad dañina que solamente beneficia al 1% de la población mundial y deja desprovisto de víveres al 99% que restamos. Exactamente. Bueno, volviendo al tema de la obra, porque la gente, lo más levantable de este programa en este momento es que la gente no la va a poder ir a ver aquí, pero queremos que... No se sabe, que todo se caminará, todo se andará. A ver, en eso estamos. Vamos a hacer fuerza porque puedan venir. Escúchame, ¿de qué se trata? Antón, y desde el punto de vista del director... ya nos dijo que él quería hacer algo grande y eligió a Lermontov, y bueno, ahí va a contar un poquito. Y después desde el punto de vista del intérprete, que en este caso es actor, bailarín, no flamenco, como me dijo Antón. A ver, Antón, contanos. Mi Demon habla en idioma de danza, porque Adrián no habla ruso, y no puede entender la palabra rusa, pero él puede sentirlo. También es un experimento cuando el actor, bailarín, tiene que sentir la situación, sentir, escuchar la voz, tratar de entender, traducir en su idioma. Y tenemos una parte importante en este espectáculo cuando Demon entra en aula de la monja, de Tamara, y quiere verla, y él tiene miedo porque él está en monasterio y él no puede entrar en el monasterio, pero él entra, él quiere tocarla, está buscando dónde está, y él oye la voz, el canto y el instrumento musical que toca Tamara.
Y es el primer contacto cuando el espíritu está en contacto con la persona viva. Pero Tamara no puede ver a Damon. Ella lo siente y esto refleja en la palabra. Ella habla con él. Ella está preguntando, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Yo no voy contigo. Y él responde, pero él responde en el idioma de gesto y de la danza a la vez del piano, con la música viva. Entonces, era una parte, una de las más difíciles, pero hermosas. Este experimento tiene éxito porque pudimos realizarlo, pudimos hacer esta charla, esta conversación entre el espíritu y la persona viva. Dos idiomas, el idioma lenguaje, sí, el lenguaje sí, hablado sí, y el sí. lenguaje corporal. Sí, mira, sí, sí. Por eso digo que no es flamenco, para mí primeramente, en este caso, en este espectáculo. Adrián es actor el Damon no habla, él habla en su idioma de la danza. Y aquí unimos tres tipos de teatro, pues poesía, teatro dramático y la danza. Ok, Antón, tenemos que ir a una tanda chiquita, ¿no es cierto, uh-huh. Néstor? Volvemos y cerramos con ustedes unos 5 minutitos más. Bueno, estamos hablando de una obra de teatro que se estrenó hace una semana en Moscú, que se llama Damon, que está basada en la obra literaria del poeta Lermontov, ruso. Y tenemos a Adrián Galia desde España, que fue el actor, intérprete, bailarín, artista. Y tenemos a Anton Astapov, que es el director de la obra. Para cerrar, Adrián, en pocas palabras, decinos cómo fue, qué es lo que estabas contando, cómo fue que se montó y cuál fue el entusiasmo. Y después le pedimos a Antón que también cierre. Evidentemente, el entusiasmo fue al 100%, porque, bueno, para mí era una obra que completamente desconocida desde el punto de vista de la danza. Evidentemente nosotros en el lenguaje de la danza española nos movemos con otros autores, y este demonio me cautivó, porque ¿quién no tiene un demonio dentro? Es el yin y el yang, es el alfa y el omega, es la esencia de la existencia. En este caso, cuando Antón me propone el demonio, dije bravo, 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 porque tenemos poco tiempo. Es una obra que se ha construido online, ese espectáculo que el público salía llorando, emocionado de ver lo que allí habíamos conseguido humildemente plasmar en el escenario, pero no nos quitamos las flores tampoco, porque fue difícil, pero se consiguió. La visión desde del mundo del teatro de Antón es una visión clara, nítida, no hay fanfarria, es todo carne y hueso, es crudo, y esta crudeza te deja trabajar desde lo más íntimo. Yo como bailarín, que soy un bailarín evidentemente, aunque no me quieran meter ahí, soy bailarín, es mi fuerte, es el baile, es la danza, es el universo de la danza, pero al mismo tiempo tuve la suerte y la dicha de haber pasado por la compañía de Antonio Gades, donde me dijeron que bailar era otra cosa, que lo importante no eran los pasos, sino lo que existía entre cada uno de ellos. Entonces, aquí está el lenguaje, aquí está la expresión, aquí está lo que uno tiene que contar, y yo me limité a escuchar al director. El director, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer esto, y a sentir. Después ya todo lo dejé en manos de, bueno, de la providencia, porque como bien decía Antón, yo no hablo ruso y me tenía que mover con un texto en ruso, un texto hermoso. Quien no haya leído Lermontov, por favor, El demonio de Lermontov es increíble. Es una lectura más que recomendable, se lee rápido y te deja la piel de gallina. Dicho todo esto, creo que es un espectáculo que se tendría que ver en todo el mundo. Es fácil de mover, cuatro actores,
pero con una riqueza impresionante. Este cruce de culturas, este encuentro, estas dos naves que viajan paralelas, juntas, no separadas, que es lo que se intenta hoy en día, es como el paradigma instalado, hay que separar, sí, hay que dividir, hay que romper. Pues nosotros hemos unido, hemos juntado sinergias, fuerzas, energías, hemos ido hacia adelante y lo conseguimos, ya está. O sea, creo que si servimos de inspiración para otros actores, otros directores, otros bailarines que sigan en ese camino, pues bienvenido sea y misión cumplida. Espectacular, ¿qué voy a decir? Es una obra maravillosa. Gracias, Adrián. Por incentivarnos. Antón, tu cierre. Sí, yo no voy a decir mucho. Quiero agradecer a Adrián y estoy de acuerdo totalmente con él. Quiero decir solo sobre la música que usamos en este espectáculo. También es un momento importante. Nosotros usamos una obra de Rachmaninov, es el poeta, es el compositor ruso muy famoso, y tiene una obra que se llama Preludio. Esta obra es bastante larga y hermosa. Tiene momentos, tiene colores, tiene saltos, hay momentos muy suaves, y me parece que esta música refleja muy bien lo que queríamos decir y qué queremos ver en este personaje. Esta unidad de actor bailarín español, gran bailarín, gran coreógrafo, Lermontov, gran poeta ruso, Rachmaninov, gran compositor, una actriz rusa que también participa en este trabajo, en este espectáculo, y hace el papel de Tamara, Marianna, que hace el papel de Ángel. No hay mucha gente en el escenario, es el gabinete negro. No hay mueble, no hay cosas que pueden molestar. Sí, música viva, Rachmaninov. Y todo esto, nosotros entramos en un espacio y se puede sentir que estás en el monasterio, que estás encima de la montaña, que estás al lado de este demonio. Él arrastra, y este tema arrastra. Y además, Dios nos da la posibilidad de elegir, es la elección. Nuestro demon arrastra, él embruja. Y es tu elección, ¿qué quieres? Siempre, cada persona tiene su demon dentro, tiene su demon interno. Y por eso a mí me parece que es una idea muy buena del espectáculo, que cada persona puede elegir. Puede elegir seguir. Su demonio. Sí. Exacto. Sí, gracias. Sí, sí. Gracias, Antón. Te tengo que despedir porque tenemos otro invitado más. La verdad que nos han dado... hay una pregunta. Rachmaninov con flamenco. Bueno, hablamos en otro momento. Muchas gracias. Y espero que puedan... Flamenco no, Silvana. Música española. Ya lo sé. Pero bueno, ya Rachmaninov. Pero lo que quiero decir es que ojalá haya productores que puedan traer esa obra para Argentina. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero por supuesto, ¿cómo no va a haber un productor que lleve cuatro personas con un espectáculo maravilloso? Se van a quedar con la Argentina, no puede ser. Exacto. Antón Azapov, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adrián, igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.